la información que se tiene es que se hizo una investigación sobre los gastos de la Secretaría de Gobernación que tenían que ver con la Policía Federal. Entonces, se sacaba dinero en efectivo de bancos y no había comprobantes. A partir de una auditoría donde incluso intervino la Cámara de Diputados. Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a pasar a la información. Hoy la reportera de Reforma le pregunta a López Obrador sobre las órdenes de aprehensión emitidas contra 19 mandos de la policía. El presidente le dijo que se está cumpliendo con la responsabilidad de no tolerar la corrupción y de no ser encubridores. Hay algo que destacar, amigos y amigas, que todos son muy cercanos a Osorio Chong. Los más reconocidos son Jesús Horta, quien fue secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, y Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la Policía Federal. Así es, amigos y amigas, hoy la corrupción no se está tolerando en este gobierno del presidente López Obrador. Vamos a ir al video, amigos y amigas, para que veamos qué responde el presidente López Obrador. Buenos días, presidente. Isabela González, de Reforma. Yo sí le quiero preguntar cuál es su opinión acerca de las órdenes de aprehensión emitidas en contra de 19 ex mandos de la Policía Federal, incluido Jesús Horta. Bueno, pues que se está cumpliendo con la responsabilidad de no tolerar la corrupción y de no ser encubridores. Este asunto, como otros, se presentó en el gobierno anterior. Si no se denuncia, pues nosotros nos convertimos en encubridores. La información que se tiene es que se hizo una investigación sobre los gastos de la Secretaría de Gobernación que tenían que ver con la Policía Federal. Entonces, se sacaba dinero en efectivo de bancos y no había comprobantes. A partir de una auditoría donde incluso intervino la Cámara de Diputados, entonces lo que procedía era presentar una denuncia a la Fiscalía. Ellos hicieron la indagatoria y llegaron a la conclusión de que no hay comprobantes sobre el manejo de estos fondos. Pero está totalmente documentado. Y así
en otros casos. Si nosotros no presentamos denuncia, pues vamos a convertirnos en cómplices. La instrucción que tienen todos los servidores públicos es que al conocer de un presunto delito, se denuncie, sea quien sea. Porque tenemos que acabar con la corrupción. Yo sostengo, parezco disco rayado, pero como durante mucho tiempo no se habló del tema, tengo licencia para reiterar de que el principal problema de México era la corrupción. Durante mucho tiempo fue lo que dio al traste con todo. Es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay una monstruosa desigualdad, por la corrupción se desató la violencia. Entonces, no permitir la corrupción, desterrar la corrupción, aunque se enojen los corruptos, conservadores. Les ofrecemos disculpas por anticipado, pero no vamos a dejar de limpiar al país de corrupción. Tenemos que acabar con esa pandemia, más que eso, ¿no? La peste funesta de la corrupción. Amigos y amigas, lo que queda muy claro es que todas estas personas que les giraron órdenes de aprehensión son personas muy allegados al exsecretario de Gobernación, Osorio Chong. Hoy legislador del PRI. Hoy el legislador del PRI ha de estar muy preocupado, porque en cualquier momento estos señores que hoy les giraron orden de aprehensión van a soltar la sopa. Porque lo que sí estamos seguros es que Osorio Chong estaba enterado de todos, amigas y amigos. Me despido de esta información. Ya sabes, si te gusta, suscríbete a este canal. Además, compártelas. Nos vemos en el próximo video.